Este es el siglo XXI. En un momento escucharemos las palabras de Germán Miranda Villalona. Maestra, empezamos. Muy bien. Sobre este caso de Juan Marte, lo que habíamos expresado ya ustedes es de que se trata de un envío, ¿no?, por vía de una compañía, de un paquete, ¿no?, que se detectaron varias sumas de dinero en dólares, ¿no?, y que fueron varios envíos que fueron incautados por la autoridad de aduanales, en este caso la inteligencia de aduanas, que asciende más o menos esos envíos por vía de esa compañía que está radicada en Santiago, de casi $1,000,000. Y que en ese caso nosotros coordinamos con la Fiscalía de Santiago, que es que tiene el caso, con ya judicializado, y nosotros hemos entonces abierto la investigación en el perfil financiero. Y hemos detectado en ese perfil financiero que en todas esas compañías que están construyendo edificaciones, torres, ¿no?, que tienen inversiones de finca, de ganado vacuno, de puerco, ¿no?, sobrepasando en el caso del ganado más de 104 cabezas de ganado, y otras propiedades aquí en el Distrito Nacional que también estamos identificando con su titularidad, que están envueltos entonces todo un entorno de personas asociados a ellos y familiares a ellos, ¿no? Y entonces ya hemos incautado esa parte que anunciamos, y ahora estamos entonces en el proceso de que comprobando algunas evidencias documentales que tenemos, ¿no?, de otras propiedades que estamos identificando, tanto aquí, otras torres que estamos identificando en Santo Domingo, y de igual forma entonces estamos interrogando a una serie de personas, a un listado de personas, en principio en el organigrama que hemos ido identificando, de los familiares, de algunos accionistas que aparecen en algunas compañías que están construyendo torre aquí en Santo Domingo y allá, algunos empleados, ¿no? Y de igual forma, en el futuro tendríamos que seguir ampliando, es decir, tendríamos que interrogar a los representantes de esas compañías por donde provino el dinero. Vamos a interrogar, si es necesario, ingenieros que están construyendo esa torre, cuál es el sustento financiero de esa torre, ¿no? Con qué bancos se están trabajando en esa torre, sí, a ver si han cumplido o no han cumplido, en este caso, las obligaciones de las políticas antilavado con respecto también a todas estas inversiones que se han hecho. Eso es hasta ahora lo que tenemos en el plan. El otro aspecto es la coordinación de la cooperación jurídica que hemos solicitado a las autoridades norteamericanas, porque el caso tuvo un origen en los Estados Unidos. En un primera instancia, magistrado, esta lista a la cual se refiere de personas, ¿cuántas personas hay involucradas? Ya no, la lista ya, que ya hemos mencionó. Ya hemos interrogado como 6 personas y tenemos para interrogar como 7 más. Magistrado, ese caso, además de lo que han ya incautado, ¿qué monto involucra con las otras propiedades que están en proceso de...? No puedo darle el término concreto, pero por ejemplo, ya con respecto al ganado, nosotros solicitamos la intervención de la Secretaría de Agricultura y su Departamento de Ganadería, y la evaluación que ellos nos han dicho, porque ganado con el problema de la sequía de la línea noroeste puede morir, si nosotros no podemos dejar que se muera una sola vaca de esa, ¿no? Entonces, no hemos auxiliado, nos volvemos veterinarios. Entonces ahora hemos auxiliado de la Secretaría de Agricultura para eso, ya eso se tasó. En cuanto al ganado, solamente estamos hablando de cerca de 2 o 3 millones de pesos en ganado. Magistrado, pero usted le puso un ingrediente nuevo que hablaba de nuevas torres aquí en Santo Domingo. Sí, nuevas construcciones. Sí, hay otras construcciones, porque la estamos investigando. ¿Cuántas torres? No ascienden, lo importante ahora es que la estamos identificando. Luego entonces se harían el proceso de si están involucradas o no. Y luego vendría el proceso de tasación. Recuerden que estamos iniciando esto y de todas formas, la misma que hemos incautado todavía no hemos tasado. Apenas hemos salido de un problema nuevo que uno tiene que encontrarse con esto. Es decir, cuando tú te encuentras con más de 104 cabezas de ganado, con una sequía,
que se te pueden morir esos animales, que no podemos dejarlos morir, que debemos de una actuación de custodia y administración correcta. No, lo que estamos primero auxiliándonos para ver que salimos del ganado este, porque no se nos mueren en la finca. Pero son varias torres. ¿Cuántas aquí en Santo Domingo se han identificado? Hay dos más que sí están. Dos en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y en Santiago que, y dos en San Francisco, que esas ya están incautadas. Sí, ¿cómo sí, de cuántos metros? No, 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 hay ahí varios apartamentos, muchos apartamentos. ¿Dos en San Francisco y dos en Santiago? Y, no, en Santiago, en Santo Domingo, no, en Santiago, claro. En San Francisco y dos en Santo Domingo. Y pero si ya fueron identificadas, ¿cuáles son esas torres? Identificada internamente, no me la haga pública todavía, porque entonces me llevan hasta los apartamentos. Es decir, no me la haga pública. Las que están públicas son las que incautamos. Pero, ¿qué ha pasado con José Marte? ¿Por qué él se le han incautado propiedades en varias ocasiones? Juan Marte. Se le han incautado propiedades en varias ocasiones, incluso en años diferentes. Siempre pasa lo mismo, se dice que él manipula, la pone a nombre de otras personas, o sea, de testaferros. Sus propiedades y las autoridades al parecer no han dado con él, independientemente de que ya se le han incautado. Todo parece ser que aquí hay un entorno, yo diría, de amigos, no, de familiares, que es el que nosotros estamos, diríamos, identificando, y de caracterizarse. De alguna forma quedarán involucrados en este proceso que vamos a aperturar y que vamos a judicializar conjuntamente con la Fiscalía de Santiago, si es así, no. Y los testaferros irán en ese caso, si es necesario, sean familiares o alguien que se haya prestado en esto, sean profesionales o quien sea. Van, ¿los interrogatorios se están llevando? Pero mientras él está suelto. No, se están llevando a cabo aquí. Magistrado, de mi parte, una última pregunta. Uh-huh. Además del caso de Juan Marte, en los últimos días, ¿cuál es otro caso ha descubierto el departamento de la Obra? Seguimos trabajando. Sí, pero... Seguimos trabajando. ¿Qué tanto se ha avanzado en este año? No me tumben este, pero de esta manera, en los próximos días nosotros vamos a dar a conocer otros casos. ¿Cuáles? Que envuelven también inmuebles, que lleva a reafirmar de nuevo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Suero Hizo, está en lo correcto. Pero aquí realmente hay una penetración por vía de los de las propiedades inmobiliarias, hay una penetración del lavado de activos, y que de alguna manera nos obliga a nosotros como autoridades tomar mucho más control y supervisión de las políticas antilavado. Y hay que ser con eso rígido, hay que ser con eso radical. No se puede tener contemplación. Porque no podemos dejar que el país se llene de torres en base al dinero sucio y en base al dinero criminal. No es correcto, eso no es beneficioso. Hay una idea errónea, muchas veces hasta de la población. Y ustedes sirven para canalizar mejor, diríamos, este tipo de sensibilización. No es correcto llenar, como si se han llenado otros países, de torres este país en base a una inversión del narcotráfico o base a un dinero sucio del crimen organizado. No es correcto eso. Entonces, Estamos obligados a que se aplique en la política. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante, los ingenieros, las agencias inmobiliarias y todo lo que tengan que ver, las instituciones bancarias, todo lo que tengan que ver con el problema de las inversiones inmobiliarias, tienen que reportar aquí. Tienen que reportar, tienen que ser supervisadas, se le tiene que exigir algo. No puede usted dejar en un barrio que crezca como la Verdolaga, 20 torres, y nadie pregunta nada. Ni el centro urbano de los ayuntamientos, es decir, los controles urbanos, los ayuntamientos. Es decir, todo eso necesariamente hay que llamar a una, hay que hacer un llamado rígido y radical sobre eso. ¿Se lo exigirá el departamento de lavado de activos? Nosotros estamos en esa mejor disposición. Nosotros vamos a coordinar con las demás autoridades, porque de alguna forma no podemos, diríamos, tratar esto como regla de cortesía, pasándonos por el lado la situación y nosotros como que nada ha pasado. Yo creo que ya llegó el momento, si hemos dicho que hay una enfermedad ahí de penetración, de narcotráfico y, diríamos, del dinero sucio, corresponde a nosotros entonces trazar un plan, coordinar una agenda de trabajo entre todas las instituciones para fortalecer la política antilavado hacia ese sector como se ha fortalecido en otros sectores. Entonces van a aumentar esos casos. Van aumentando. Está pendiente, está presente ahí, está presente la modalidad criminal ahí. Maestrado, la colaboración que están solicitando Estados Unidos, ¿en qué sentido? ¿Cómo va eso? No, ya la enviamos. No han respondido eso. Ya la enviamos por escrito, en inglés y en español.
Acaban de escuchar las declaraciones del director del lavado de activos, Germán Milán de Villalones, quien nos dice con relación al caso de Juan Marte. Ya se están investigando algunas 13 personas, se han interrogado algunas de estas. Con relación al crecimiento indebido de torres en Santo Domingo y en otras regiones del país, se está investigando y este departamento de lavado de activos exigirá tanto a los ingenieros como a las agencias constructoras que den cuenta a los departamentos para que no siga el lavado desmedido en nuestro país. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.